A continuar con buenas noticias, y es que la temporada precisamente invernal trae consigo la posibilidad de que la tarifa de energía eléctrica baje en los próximos días, dando un respiro al bolsillo de las familias salvadoreñas. Así lo anunció el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones de nuestro país. Creo que se va a mantener estable y es bien probable también que tienda a disminuir. Este trimestre va a disminuir porque estamos en época de invierno y así es. Pero si se atiende la política energética de la diversificación de la matriz, estoy seguro que el impacto no se hará esperar y va a llegar al bolsillo de todos.